Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de la civilización madre y su arte incomprendido. ¿Qué relación guardan las catedrales góticas con la arquitectura de la civilización madre? Pues, aunque parezca mentira, aunque pueda parecer una locura, las catedrales góticas atesoran todo el conocimiento de la arquitectura sagrada de la civilización madre, porque a grandes trazos representan, simbolizan lo mismo. Los templos representan el orden que surge del caos. Por lo tanto, se trata de un principio cósmico. Cuando hablamos de cosmos, estamos hablando de orden. Por lo tanto, la arquitectura sagrada de la civilización madre es la fuente de donde todas las civilizaciones posteriores se inspiraron para construir sus edificios sagrados. Las catedrales góticas sirven de marcadores astronómicos. Es decir, las catedrales góticas también fueron erigidas con base a precisas consideraciones astronómicas. Y por ello, en muchas catedrales góticas y en muchos conventos y en muchas iglesias se reproducen fenómenos arcoastronómicos en los días que acontecen los solsticios y los equinoccios. Por lo tanto, todas estas edificaciones sagradas están rindiendo culto al mito de la creación del mundo, la victoria del orden cósmico sobre el caos preexistente. Lo mismo que la arquitectura sagrada de la civilización madre. Por lo tanto, el origen de toda esta arquitectura sagrada surge a partir de los primeros constructores que erigieron todos estos templos que se hallan en todo el mundo, porque si existen en Montserrat, también existen en infinidad de lugares de todo el mundo, porque se trata de una civilización de ámbito universal. Por lo tanto, todas estas construcciones de la civilización madre son centros sagrados que conmemoran el mito de la creación del mundo, la victoria del orden cósmico sobre el caos preexistente. Y por esta razón se trata de un orden cósmico formal e inmutable, es decir, no varía. Si el orden cósmico varía según los científicos actuales, es decir, si el movimiento de precesión de los equinoccios existe cada 71 años o cada 72 años, el eje de la Tierra tendría que variar un grado. Así que sumad ahora, sumad todos los milenios que han transcurrido desde que se erigieron los templos de la civilización madre, y aún en el día de hoy siguen marcando con total precisión los puntos donde en el día que acontecen los solsticios y los equinoccios tienen que marcar. Algunos dirán, no, es que esto es una casualidad. No es una casualidad, porque los rayos de sol entran por un espacio muy reducido, ¿de acuerdo? Si el eje de la Tierra está cambiando cada 72 años un grado con el movimiento de peonza, con el supuesto movimiento de peonza, no tendríamos que observar estos fenómenos arcoastronómicos. Imposible, porque entonces tendríamos otra configuración astronómica diferente. Así que todos estos templos, al igual que las catedrales, lo único que están haciendo es conmemorar el mito de la creación del mundo.
La victoria del orden cósmico sobre el caos preexistente. Y la prueba de ello es que te lo están diciendo clarísimo y parece que nadie lo entiende. Cuando digo que nadie lo entiende, me refiero a los arqueólogos. Es decir, si el sol entra en los días clave, durante los equinoccios y los solsticios, en el interior de una catedral, y te marca un canecillo en concreto, y al siguiente año, en el mismo día, a la misma hora, en el mismo minuto, en el mismo segundo, te señala de nuevo el mismo canecillo, que es lo que te está diciendo. Te está diciendo que se trata de un orden formal, inmutable, que no varía. Y en cuanto a la antigüedad de las catedrales góticas, por lo menos hoy sí que tenemos una idea. Las catedrales góticas fueron erigidas a partir del siglo XII, a partir del siglo XIII. También existen algunas más tempranas. Por lo tanto, ya han transcurrido un montón de siglos. Y si sumamos que cada 72 años cambia un grado, pues estos fenómenos no se tendrían que reproducir. Imposible. Así que nos tenemos que basar en hechos objetivos y no en teorías indemostrables que nos venden estos señores como si fueran verdades absolutas e inamovibles. Y ahora nos vamos a ir a Montserrat porque quiero mostrar cómo se reproducen estos fenómenos astronómicos en los momentos que acontecen los solsticios y los equinoccios, igual que en las catedrales. Por lo tanto, se trata del mismo conocimiento, se trata de la misma arquitectura sagrada. Lo único que la civilización madre trabaja bajo un estilo arquitectónico totalmente orgánico. Y ese es el problema en el momento actual, que los arqueólogos, debido a que se trata de un aspecto estético, un aspecto de visualidad que es toda una revolución, pues creen que se ha hecho solo, que son formaciones naturales. Y como siempre digo, esto es un error histórico. En el futuro van a alucinar con el error, con el colapso que vivimos en el actual momento. Y nos vamos a Montserrat. Este es el momento en el que acontece el solsticio de invierno. Y observad cómo el rayo solar penetra entre esta abertura creada a partir de un aparejo ciclópeo. Se trata de arquitectura ciclópea y no de cuevas de origen natural como consideran los arqueólogos y los geólogos. Observad cómo el rayo está penetrando en el interior del templo y señala estas figuras. Y sobre las figuras, un domo, una cúpula. Observad cómo el rayo de sol penetra a través de la abertura y cómo señala de forma precisa las figuras que hay en el fondo. Ahora observad este detalle, cómo el rayo de sol ha penetrado en el espacio que crean estas dos figuras. Y cómo se adapta la forma de la luz a la figura. Esa es la abertura por donde entra el rayo solar. Esa es arquitectura ciclópea y no una casualidad de la naturaleza. Observad el detalle de cómo fueron colocadas todas estas piedras. Bueno, y como podéis observar, esto de cueva natural no tiene nada. Que me expliquen a mí cómo el agua puede crear
arquitectura, porque esto es arquitectura ciclópea de estilo orgánico y no creaciones casuales de la naturaleza. Aquí todo está calculado hasta el nivel lumínico, y es en este momento, durante el solsticio de invierno, que podemos observar esta maravilla. Es en este momento cuando todo cobra vida, cuando el interior se ilumina. Y pensad que este templo se halla en total oscuridad, o sea que este fenómeno únicamente se puede observar durante el solsticio de invierno. Y aquí estoy con Sergio, alucinando con todas las figuras que estamos observando en las paredes, porque esto es verdadero arte incomprendido. Aquí puede aparecer figuras de todos los tipos y de todos los tamaños. En la superficie tenemos los altares. Lo que hay debajo de nuestros pies son altares. Por lo tanto, se trata de un centro sagrado y no de una cueva de origen natural. Observad qué colores se recrean cuando intercepto la entrada de la luz. Y eso está diseñado para eso mismo. Y bueno, otra maravilla de la arqueología que pasa inadvertida ante los ojos de la ciencia contemporánea. Oh, look.